En Trujillo existe la Municipalidad Provincial de Trujillo a través del SEGAT, del Servicio de Gestión Ambiental, órgano descentralizado, se encarga de limpieza pública, áreas verdes, pero lo más importante, hay una área de disposición de tratamiento final de residuos sólidos. Un tema importante y un mensaje a fortalecer, el mensaje de la educación a la población para el tema del reciclaje. Fíjese. Cualquier iniciativa de un municipio para mejorar la gestión ambiental, parques y jardines, residuos sólidos, aguas servidas, tiene que ser felicitada. Porque en el Perú estos procesos los estamos empezando. Acuérdese usted que la primera ley ambiental en el Perú se dio en 1990, hace 21 años. Entonces recién estamos en los procesos. Segundo, los municipios deben entender que la calidad ambiental de los ciudadanos es importante. El aire que se respira, el agua que se toma, la visión de la ciudad. Y veo que Trujillo está mejorando, tal vez no a la velocidad que queremos. Tercero, en el Perú tenemos la costumbre que cuando elegimos una autoridad y no sale el que nosotros queremos, comenzamos a patear y a meter cabezas. Porque no tenemos visión de ciudad y de país. Entonces, señores, cuando sale elegido una autoridad, todos tenemos que poner el hombro para apoyarlo, para que mejore nuestra ciudad y nuestro país. No es él, es nuestra ciudad. Podemos estar en desacuerdo con el presidente, pero es mi presidente y yo lo respeto. Y lo apoyaré en aquello que hay que apoyar. Y así tenemos que ser los ciudadanos responsables. Entonces, aquí en Trujillo es urgente tratamiento de aguas servidas. Estamos botando agua que se puede reaprovechar y hacer bosques. Segundo, tratamiento de residuos sólidos, reciclar al máximo. El objetivo ambiental del Perú al 2021 de las metas es 100% de residuos sólidos dispuestos adecuadamente y 50% reciclado. Hemos visto que el reciclaje produce dinero, produce empleo, familias, miles, decenas de miles de familias de Perú que viven del reciclaje, empresas que viven de siderúrgicas que viven del reciclaje. Tenemos que valorar eso. Y entonces aquí las universidades, acá se me acercaron unos muchachos de la Universidad de las Peruanas, me dicen, y yo le digo, ¿qué están haciendo en cuestión ambiental? Bueno, vamos a sembrar un bosque. Le dije, primero, ¿a dónde van los desagües de tu universidad? Los desagües de tu universidad los puedes tratar, lo hace la UNI, la Universidad Católica, etcétera, y con eso riega los parques y jardines. Empiecen por ahí si es ingeniería ambiental. Entonces ahí está, eso se hace en práctica. Para eso no necesito estudiar 20.000 fórmulas para hacer un premio Nobel. Es simplemente hacerlo. La Comisión Ambiental de Trujillo, por ejemplo, está en este momento. Pero tienen Comisión Ambiental. Los felicito porque más del 60% de los municipios no tiene Comisión Ambiental. Y hay un punto bastante importante que está tratando el CAN, precisamente es sobre la ubicación para una escombrera en Trujillo. Y hay, bueno, este tema que usted tendría. Fíjese, es que hay un tema en Lima, en todas partes. Todas las ciudades europeas tienen dónde poner los escombros de los edificios que se derrumban, de muchas cosas, hasta el asfalto que se levanta en las pistas. Entonces se han solucionado de otra forma. Primero eso se chanca, todo el fierro que sale entra a las siderúrgicas otra vez y todo el resto se muele y con eso se hace, cuando se hace el relleno para hacer un asfaltado de una calle y se compacta, ponen eso ahí y encima va el asfalto, lo reusan. Acá lo botamos a la orilla del mar o lo botamos en los totorales de Huanchaco, he visto ahí, o delante del letrero que dice Instituto Nacional de Cultura, ciudad de Chanchán protegida y no sé cuánto, ahí están las rumas de etcétera. Entonces, hay que poner un sitio donde botar eso. Y eso se puede hacer magnífico, hasta crear una zona y después poner tierra encima y reforestarlo. Justamente eso. Más tarde va a ser una mina porque dentro de 200 años lo van a sacar todo, igual que nuestros rellenos sanitarios, a recuperar productos. Van a ser minas. ¿Su opinión con respecto a los últimos conflictos sociales que se han venido presentando en las diferentes regiones, en Cusco, en Cajamarca? ¿No? Por eso usted hablaba, dice que ahora ya no se vuelan torres, sino se están bloqueando proyectos. Señores, hay que ser claros, precisos y decir las cosas como son. Uh-huh.
En este momento los conflictos que llaman socioambientales de Conga, de Espinar, y va a venir el de Las Bambas y van a venir otros, es orquestado, es político y es de grupos que quieren frenar el desarrollo del país porque ellos quieren otra vez un país que en crisis económica porque viven de la crisis. Entonces esos son enemigos de la patria.